Después de terminar esto, vamos a moler el maíz en molino. Salud. Salud, dice. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Juliacani. Hoy estamos aquí en el campo y vamos a preparar unas humintas a la olla. ¡Vamos! ¡Comenzamos! Y bueno, mis amigos, estoy aquí junto a mi sobrino y hemos traído unos ricos choclitos, ¿no? Sí, tía, sí. Vamos a descargar. A ver, quiero ver cuántos choclos has traído, tía. He traído hartos. Hay que unir los choclos. Bueno, tenemos aquí los choclitos, vamos a pelar. Vamos a empezar a cortar el choclo con cuchillo, de este lugar vamos a cortar. Ya, esto vas a deshojar. Listo, está bien, tía. Estas hojitas nos va a servir para envolver, para amarrar, ¿no? Para amarrar y para poner aquí la masa. El choclo que vamos a moler, ahí vamos a amarrar. Y estas hojitas vamos a sacar con mucho cuidado. Algunos nos sirven, ¿no? De encima nos sirve. Así, como pueden ver. Y unito en uno, con calma, con cariño. Con amor. Exacto, tía, así es. Así es, así es. Miren amigos, tan lindos choclitos hemos comprado y hemos terminado de pelar. Ahora el siguiente paso creo que es desgranar. Hay que desgranar. Hasta terminar, ¿no? Hasta terminar, a ver. ¿Quién gana más? A ver. A ver, ¿quién termina primerito? A ver, ya, comenzaremos. El mejor me voy a alzar. Una competencia, a ver. Yo soy capo. ¿Quién termina? Aquí estamos preparando, a ver. Unas humintas, ¿no? Humintas a la leña. A la leña en ollita de vaso. En nuestra conchita vamos a hacer, ¿ya? En nuestra concha, tía, justamente. Sí. Nos hemos venido lejos de la ciudad. ¿Dónde estamos? A ver, ¿qué se llama este lugar? Potrero. Mira, de la lluvia también ya está viniendo. Aquí hay que soplar, tía. Pero, ¿en qué mes has nacido para soplar? Septiembre, tía. Entonces, has calmar. Yo más lluvia llamo porque he nacido en mes de febrero. Me has ganado. Después de terminar esto, vamos a moler el maíz en molino. Y también pueden moler en batán, pero en es para batán. Mucho tiempo, ¿no? Con más fuerza, para más fuerza. Y algunas personas que no tienen batán ni molino, pueden moler en licuadora también. Pero muy aguanoso sale, ¿no? Vamos y luego vamos a preparar el molino. Vamos a hacer ejercicios. Tía, ya que tenemos armado el molino, ¿cuál es el siguiente paso? Ahora vamos a moler el choclo, ya tenemos aquí. Aquí vamos a poner así. Ya. Tú vas a poner, tía, choclo y yo voy a moler. Tú vas a moler como listo. Tilín. Listo. Y ahora vamos a poner la canelita. Aquí tenemos la canela que hemos comprado. Ya no es molido nada. Aquí en molino mismo se va a moler. Así hay que poner. Juntamente con el maíz. Con el maíz, con el choclo, ¿no? Y encimita vamos a echar. Ya. Ahora dale, tilín. Eso, tilín. Como pueden ver, ya estamos en la mitad, ya estamos por acabar, falta poquito más y hasta mientras mi tía ya está ahí preparando su fogoncito, poniendo leña. Bueno, mis queridos amigos, voy a estrenar mi conchita de mucho tiempo. Hace 2 años atrás ya me he comprado, pero al fin voy a estrenar. Y también tengo aquí una calderita que vamos a estrenar, voy a poner aquí para nuestro matecito. A ver, vamos a prender. Y ahí he puesto la leña. Hay harta leña por aquí para recogerse. Ya está. En este lugar está haciendo mucho frío. Y para calentarnos voy a preparar matecito. Me voy a recoger las hierbitas que conozco en el campo. Anís se llama, ahí por aquí vamos a
de coger. Para eso tiene que ser bien caliente el agua, hirviendo. Ahora sí, ya he prendido el fuego. Voy a poner unas leñitas más gruesitas. Ya estamos terminando de moler. Ya estoy escogiendo también las hojitas para amarrar las humintas. Así tiene que ser las hojitas de choclo suavitos. Por eso, para apurar, voy a escoger ahí. Y también de estitos vamos a hacer guatito. Ya esto ya nos sirve, ya está partido ya. Para amarrar vamos a hacer los guatitos. Hay que amarrar de la puntita, así. Y de aquí hay que abrir. Listo, ya tenemos guatito para amarrar. Sigo haciendo los guatitos para amarrar. Listo. ¿Qué otro más tengo? Ya he terminado, Tilín. Dale, Tilín. Ya he terminado de moler. Ya está, ya está. Ya tengo hartos guatitos para amarrar. Bueno, voy a hacer calentar el aceite. Tiene que estar bien caliente para echar al choclo molido. Ya, aquí tiene que calentar. Y hasta que caliente el aceite, vamos a poner el anís, pasas de uva. Bueno, amigos, aquí ya tenemos el choclo molido. Pensé que te vas a escapar. Ahora, ¿qué necesitamos poner aquí, Lirio? A ver, vamos a necesitar lo que es pasas de uva, que es anís. El anís. Ya he puesto el azúcar morena, también ya tiene pasas, vamos a aumentar. Ya hemos puesto el anís, ahora vamos a calcular también sal, ¿ya? Sal vamos a poner. No tiene que ser muy salado ni dulce, tiene que ser bien cabalito. Ya eso nomás. Aquí voy a echar el aceite caliente. Aquí está calentando. Tiene que decir chas. Si no dice chas, no nos va a salir bien. Ahí está, nos va a salir muy bien. Así tiene que ser. Yo estoy haciendo a mi manera, así me hago yo en mi casa. Pero el día de hoy hemos venido aquí al campo, ¿no? A preparar unas ricas humintas. Muy bien. Ya estamos listos para empezar a amarrar las humintas. 3 cucharas nomás, ¿no? Sí. Ahí metemos quesito al medio. Lo tapamos un poquito. Y listo, así vamos a doblar. Esto estamos amarrando para que no se abra, ¿no ve? Sí, así es, tío. Listo, miren. Vamos a seguir haciendo hasta terminar. Nuestra ollita ya está hirviendo ya para colocar a la olla. Así hay que armar para preparar las humintas. Una cucharita, 2 cucharitas, 3 cucharitas. Y vamos a poner ahí el quesillo al medio. Un poquito lo tapamos ya. Y vamos a tapar así unas hojitas. Las puntitas hay que doblar hacia el medio. Lo cerramos. Listo. Ya. ¿Cómo está? ¿Qué te hace recuerdo de esto, tía? Yo me acuerdo que cuando éramos niños allá en la provincia, hacíamos en las madrugadas para desayunar. Claro. ¿Es cierto o no, tía? Así es, pues, Lidio, allá en nuestra yacta. En la mañanita entrábamos, ¿no? A las 6:30. A recoger el choclo, ¿no? Directamente para moler. Uy, es más rico, más dulce. Así es. Pero aquí ya Díaz también ya tiene el choclito. Pero igual, por eso hay que poner azúcar, anís, ¿no? Casi lo mismo también sale. Miren, amigos, nuestras humintitas ya están bien amarraditos. Ahora vamos a poner a nuestra ollita que está hirviendo. Pero primeramente voy a poner unos marlos o tulo. Unas hojitas más, ya. Ahí también nos pondremos. Si vamos a poner. No tiene que tener mucha agua, ¿no? Así es, tía. En vapor nomás tiene que cocer. Uy, ya está bien.
estamos estrenando nuestra ollita. Tiene que entrar harto. Uy, eso es de vos, ¿no? Eso es para mí, es mi regalo. Regalo. Listo. Vamos a tapar también con listito. Unas hojitas. Soca, soca se llama este en quechua, ¿no? Soca. Listo. Pero su tapa chistoso es de esta olla, ya. Ahora sí vamos a atizar a la otra olla más vamos a poner, ¿ya? Ahora vamos a poner más humintas. Dos marlos vamos a colocar ahí. Ayúdame, ayúdame a poner. Porque el tiempo es oro. Voy a destapar la olla. Ya cocido como 20 minutos. Vamos a esperar unos 15 minutitos más. Tiene que estar bien cocido, ¿ya? Bueno, mis amigos, nuestras humintitas ya está por cocer. Antes de bajar de la conchita, voy a hacer pasar unos matecitos que nos va a salir muy rico. Nos hemos recogido esta hierbita de por aquí, se llama anís también, anís del campo, ¿no? Vamos a mi calderita. Ay, está caliente. Bien rico nos va a salir nuestro matecito. Ya, lo taparemos. Ya está cocido, ¿no? Ya está cocido, sí, sí, hay que sacar. Sí, estos ojitos vamos a sacar ya. Vamos a poner aquícito. Bien limpio este lugar tenemos que dejar. Bien limpio. Sí, en esta canastita vamos a sacar ya. Ahí vamos a sacar. Tiene que gotear, ¿no ves? Exactamente. Sacaremos. Ay, con cucharito, porque no hemos venido tan preparados. Ay, ya. Eso. Este grandote. Hay que sacar de dos. De salsa. Ay, tan grande hemos hecho, ¿no? Miren, amigos, cuántas humintas nos ha salido. Hemos hecho cocer aquí en las ollitas de barro con leña, hemos atizado. Está muy delicioso. Pero antes de probar nuestras humintitas, voy a preparar el matecito de anís. Mientras mi tía va a preparar el matecito, yo voy a escoger uno y vamos a abrir para probar. A ver esto que me está sonriendo, vamos a ver. Vamos a sacar su cinturón. Este es el matecito, nos hemos recogido la plantita de anís. Hay mucho en este lugar. ¿Cómo ha quedado esto? Vea. Vea tía, mira. A ver, ¿qué tal está? Mira. ¡Wow! ¡Wow! Mira sus quesitos. Pero yo me voy a poner azúcar a mi matecito. Miren, miren. Qué rico su quesito. Vamos a probar. ¿Qué tal está? Delicioso tía, tienes que probar. Qué bien, qué bien. Qué rico nos ha salido. Están las pasas de uva igual. Han salido deliciosos. Aquí tienes el matecito. Ahora sí, me toca probar nuestras humintitas. Hay que probar. Yo voy a probar con mi manito. Me la voy a poner acá, ¿sabes? Está bien, humintita, rico. Más matecito. Excelente para esta tarde tan. Salud. 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 Bueno, mis queridos amigos, ya hemos terminado de preparar nuestras humintas a la olla aquí en el campo. Espero que lo preparen también y espero que les haya gustado este lugar que es tan bonito. Tan bonito lugar, un campo abierto. Es muy diferente preparar en un lugar campo abierto que estar preparando en la casa. Si quieren más videos así en campo abierto, compartan y denle like. Y comenten aquí abajito. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao, mis amigos. Eso es para vos. No me quites.